Extra86.net. Extra86.net. Descarga gratis nuestra aplicación en el App Store y lleva lo mejor de la música a donde vayas. Extra86.net. A partir de ahora, inicia un desorden organizado. En línea Radio Show. Prepárate a vivir la magia de la radio digital desde ahora, en su máxima expresión. Con los chicos de En Línea Radio Show, todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por Extra86.net, moviendo la ciudad. En Línea Radio Show. Señores, estamos aquí en el regreso, señores, después de unas vacaciones muy largas. Estas vacaciones muy merecidas y sentidas. Y gente viajando de nosotros aquí. Sí. No entiendo, ¿no? Aquí como que hay unos viajeros y una cosa. Y ¿cómo? Que diciembre y que, no, y que sí, en Santo sí. Domingo no, que pero voy para. Yo no entiendo. Fuera de la ciudad. Con un fuego en la boca, ¿y qué fue? Sí, entraron botando chispa. Botando chispa. ¿Y usted, Rodolfo? Feliz, contento de estar este nuevo año 2020, iniciando nuestro primer año. Nuestro primer año. Del año. Bienvenidos todos, felices, esperar en Dios que este sea un año bueno de prosperidad, que lleguen muchas cosas buenas a este espacio, a cada uno de los miembros del programa, mucho dinero, mucha salud, mucho amor, así que a pasarla bien. Eddie, ¿cómo te la pasó? ¿Bien? Yo la pasé muy bien, sí, me fue bien estas vacaciones, chilling. Y nuestro amigo aquí, es el mejor, el que mejor la pasó. Claro. Espectacular, yo no me puedo quejar. Señores, bienvenidos una vez más a En Línea Radio Show, agradecido una vez más con ustedes por, y sobre todo con Dios, por dejarnos entrar hacia sus hogares o sus celulares. Claro. Para donde nos estén, señores. Los ladrones, entramos sin permiso. Exacto, la meta claro es que llegamos hacia ustedes. Claro. Así que muchas gracias y bienvenido una vez más. Sí, súper bien. Hoy tenemos un programa buenísimo. Tenemos nuestros segmentos acostumbrados. Tenemos también un invitado especial que de inmediato está con nosotros y tenemos que darle para que esté con nosotros. La bienvenida para que esté con nosotros, porque hoy vamos a hablar de muchas cosas que debemos recordar cuando estamos en la adolescencia. Que ya no se ven. Para que los menores pues digan, y eso pasaba. ¿Y eso? ¿Y desde cuándo? Claro que sí, así que vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro invitado, Yendi. Bienvenido, hermano. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo me lo recibió ese año 2020? Bien. Esperando que sea mejor. Sí, así como el suyo también. Feliz año 2020. Sí. Este año va a ser magnífico, este año va a ser espectacular. Y Trump declara la Tercera Guerra Mundial y yo quedé como que... No. ¿Por qué le daña la felicidad a uno? Sí. O sea, uno comienza este año va a ser felicidad. Sí. Felicidad. Meta, alcanzaré mi meta. Trump y bien, la Tercera Guerra Mundial. Y uno queda como que. Entonces viene Caco Muñeca y daña todo. Caco Muñeca. A ponernos en esa, pero nada, ya señores. Ya la gente está aquí en el live. Aquí está Chili, también Víctor, también está por ahí Mariel Pujol, mi amiga. Bienvenida al programa. Todos los muchachos que están ya en sintonía. Ahí, hoy tenemos un tema bastante bueno que ustedes ya deben imaginando para que den su opinión de lo que tenemos en el día de hoy. Hoy vamos a hablar, ya que inicia un nuevo año, 2020. Cada año hay una realidad, señor. ¿Cuál? Estamos más viejos. Más viejos. Ah, sí, estamos más viejos. Es para viejo que vamos. Es loco, chico. Es un año más. Y un año menos. Cada vez estamos más cerca de Dios, del ablandino y todo eso. Pero papá de una amiga decía, cuidado, los días de cumpleaños lo que hay que hacer una hora santa, porque eso es lo único seguro, que tiene un año menos de vida. Exactamente, un año menos, una hora santa y pedirle a Dios. Pero señores, iniciamos positivo, como estaba diciendo. Claro, no estamos positivos realmente. Siempre positivo, aunque hasta, no sé hasta qué punto del mes.
Vamos que a ver. Llega ese positivo. Hay que ver hasta qué punto, pero sí, sí estamos positivos. Entonces hoy vamos a hablar, señores, de esas cosas. Perdón. Yo recuerdo que el año pasado iniciamos con diferentes cosas, como que y decíamos de que y no se ha acabado enero. Pasaron muchas cosas durante el año pasado. Y no se ha acabado el año, sí. No, pero el año pasado. Ah, ya. Bueno, pues, como que vamos entonces por el mismo camino, porque sí, porque ya van dos terremotos. Ya estamos lejos de enero. Temblores. Sí. Ya mañana es 31 otra vez. 31 de nuevo. Entonces vamos a hablar en nuestro tema principal sobre esas cosas que se hacían cuando éramos adolescentes, que veíamos en la televisión, que en hacíamos barrio, nosotros, cómo eran las redes de esos tiempos, redes sociales, cómo eran las cosas, cómo uno se manejaba, qué había, qué no había. ¿Cómo ligaba? Ahora hay mucha facilidad. ¿Cómo se ligaba? Es muy importante. ¿Cómo era el ligue? Porque ahora es fácil. Señor, ahora es fácil. Ahora cualquiera liga. Claro. Cualquiera choca con otro. Cualquiera liga. Es que con WhatsApp ya. Sí. Tú con WhatsApp nada más. Por las redes sociales. Porque nadie tiene acceso a tu WhatsApp hasta que tú no lo das por la red. Exactamente. Bueno, ahí también. Sí es verdad, eso sí es verdad. En la aplicación ahora Tinder, que Badoo, que todo eso, que tú conoces a la gente con todas las fotos, todas las cosas. Cuéntame de eso. ¿Cuál ha sido tu experiencia en Tinder? A mí me ha ido bien, gracias eso a Dios. Eso lo hablamos. He ligado. Yo digo que para Tinder a veces para las mujeres a veces debe ser fuerte meterse en Tinder. ¿Y por qué? ¿Por qué? Sí, porque entonces se meten en Tinder las mujeres, entonces izquierda. Después de 70 delivery de Colmado, después de 70 delivery, entonces tú encuentras a uno y cuando ves, le gustan hombres. Se ve mucho eso. Se ve muy común. No, pero las que más me gustan son las mujeres que se meten a Tinder y ponen busco relación seria. Por favor, ese tema yo siempre lo he dicho. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo seria? Una relación seria. ¿Para casarse? Y usted está en Tinder. Váyase de un parque. Si Sharon Stone estaba en Tinder y se lo rechazaron porque pensaban que era mentira. ¿A verdad? Sí. Y ella era en búsqueda que estaba. Sí. Para que tú veas. Bueno, es una relación seria. Sí, así que ya ustedes saben, vayan maquinando esas cosas que se hacían, cómo era esos tiempos de la adolescencia de nosotros comparado con ahora y qué extrañamos, qué nos gustaba más que ahora. Así que preparen eso, que venimos en breve después de esta pausa musical con este tema. Así que ya lo saben, maquinen desde ya que esto viene durísimo. Bienvenidos en línea. Solo crecen, quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toda. Nos olvidamos el ahora. Yo sé que me prefieres. Si quieres, quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toda. Y encima de mí tú te mojas. Yo sé que me prefieres. Si quieres, quédate en lo que amanece. Yo sé que tú tienes un novio y tú sabes que yo lo odio. Yo sé que te olvidamos el amor.
me hizo intocable hoy te ve. Maray mi Q. Bebecita, bebecita. La casa del Heizo y de baby. Donde se fuma y se hace el amor bien rico, bebecita. En Línea Radio Show. Señores, y seguimos activos aquí en Línea Radio Show. Y bajamos de una vez con el tema que teníamos pendiente, señores. Y es que ustedes saben que hay muchas cosas que nosotros veíamos antes que hoy en día no se ven. O sea, cosas tan sencillas como ver los carajitos jugando en la calle. Ay, eso sí, es verdad. Los niños no juegan en la calle ya con los reyes montando patinetas ni no, patines, sí. Bicicleta. Yo vi mucho en una en un parque, estaban todos sentados en una silla jugando con la tabla. Con la tabla. Exacto. Sí, ya no se juega parche, no se juega truca, no se juega nada de eso. No, porque ni el escondite. Antes no jugaban el escondite, ahora lo juegan porque mis sobrinos lo juegan y yo un día los ¿y ustedes por qué están ahí sentados con el teléfono? Vayan, jueguen, brincan, salten. Me dice, tío, estamos jugando al escondite. ¿Cómo así? ¿Cómo? Al escondite. Y yo, ¿y cómo que están jugando al escondite si todos están sentados en la sala? Es que le toca a él, ¿verdad? Entonces, él tiene que adivinar en qué aplicación estamos nosotros. ¡Ey! ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Cómo así? O sea, pero es fácil. O sea, tú tenías que adivinar sin el teléfono. Sin el teléfono, tenías que adivinar en qué aplicación estaba metido cada quien. ¿Y cómo así? O sea, que estamos sentados aquí y yo soy el que me la quedo. Y entonces tengo que decir, tú estás en Instagram, tú estás en Facebook, tú estás en WhatsApp. Ese es el escondido. Ese es el escondido. El topado. Ahora, hay uno que se jugaba y a uno le gustaba muchísimo, era la botellita. Claro, porque ahí uno aprovechaba a besar la amiguita que le gustaba, que uno no se atrevía normalmente. Entonces, ahí claro, entonces tú preparabas todo. Incluso tú le decías al que daba la vuelta, a veces le pagaba alguito. Para que la botellita quede del lado de la que te gusta, sí, contigo. Tú tenías dinero, claro. Yo le daba dos pesos y tres. Yo no sé por qué la que te gustaba a ti nunca te caía. No, la más fea. Sí, la más fea. Sí, porque eso es el destino. Cuando tú deseas mucho algo, no lo tienes. Eso es como cuando tú estás buscando algo. Cuando tú estás buscando algo y no lo encuentras, no lo estés buscando. Lo ves. Aparece, tú lo ves. Oye, de una vez aparece. Ah, sí. Tú llamas a tu mamá y ella ve. Yo sabía que eso estaba ahí. Sí. Es que yo no sé, las madres tienen un superpoder. Sí, eso sí. ¿Tú eres madre? No. Todavía no. Bueno, cuando tú seas madre en el hospital, te van a entregar tus superpoderes y también te van a dar. Yo lo voy a divulgar al mundo. Un kit de frases que dicen las madres. ¿Cómo cuál? Sí, porque para todas las madres, miren, yo soy de Venezuela, ¿verdad? Ustedes están aquí en Dominicana, o sea, muchos años de distancia, muchos kilómetros de distancia. Y yo le puedo apostar que su madre en algún momento le decía, aquí se hace lo que yo digo y punto. Sí, claro. Sí, es real. O sea, las madres tienen una habilidad. Tiene la madre mía nada más. Claro, las madres son únicas. Las madres te envían. Ve a buscar la cuestión que está allá en el cuarto. Tú entras y llegas, abres el closet. Ok, mi mamá me envió a buscar una camisa rosada. Y tú buscas. Y ves, y ahí todo está negro y tú no ves nada de color. Sí. Mamá, ahí no está. Si yo voy y le encuentro. Hay una pela. A que yo voy está ahí y tú. Mamá, que no está. Sí. Revisa bien. Sí. Y uno se devolvía y uno desconfiaba de lo que uno vio. Sí. Y uno revisa uno por uno y uno, pero no puede ser. No, aquí no está. Y uno seguro se voltea. Seguro. Y dice, mamá, no está. No llegaba, está. Metía la mano en el closet sin mirar. Mira, y la sacaba. Ahí estaba. ¿Y qué es esto que yo tengo de mano? No, porque ya sabía. Mire. Toma tú, sí, porque otra cosa que se ha perdido ya en estos tiempos no se dan la pela o no le dan su lo que pela. Pasa es que 10 sílabas. Te dije que no haga eso. Sí. Eso da la pela fuerte. Y yo le decía a José Daniel ahorita, yo le decía a nosotros nos daba cualquier gente, y, o sea, el vecino, el tío, y si tú ibas a tu casa y lo decías, te daban encima del golpe, pues porque por algo te dieron. Una vez te preso el vecino y a todo el mundo. No, sí, porque ahora ya no se llama corregir, ahora se llama bullying. Bullying, eso. Antes cualquiera podía darte una. Ahora es abuso. Traumas al niño. Sí, ahora yo me compadezco de las maestras a veces, de las maestras de primaria, sí, no pueden, porque ahora. Entonces llega la mamá con el niño. Hola, maestra. Él es Carlito, él es un niño cristal. ¿Qué es un niño cristal? ¿Cómo? Es un niño que está más en contacto con sus sentimientos. Oh, ok. Pero qué fino. Okay. Sí, eso es una. En mi época también eran mis niños cristales, decíamos de otra manera. ¿Cómo? No lo voy a decir.
Pajarito, pajarito. Un ave, un plumífero. Un plumífero. Mira, había cosas que uno antes también usaba, pero ya que uno para, o sea, compraba para tomar, beber. Ustedes que no son de aquí, ustedes no van a saber mucho, pero sí, nosotros tenemos algo que se llamaba la jugola. Ah, en sí, el colegio, el a tres pesos, el triangulito, los tuti, que era algo, era un helado como frío, como un esquimalito. Ah, yo iba a decir, pues un helado caliente, yo no preocupo, no, porque no, siento que me estafaron. No, frío. Los papichulos. También, el borracho. Sí, el borracho lo probé. ¿Cuál? Sí. El borracho, sí. Y me gustó también. Me gustó. La fecha, yo el 31, yo estaba borracho. Y el chicle doble buble. Es una leyenda. Te daban 4 o 5 por un peso. Había unos bolones que se llamaban Vegeta. Ah, también, ese era bueno. Es que todo ha cambiado. Sí, la characa están, pero saben mal. Pero es que todo ha cambiado. Inclusive saben hasta enviar a los hijos al colmado a comprar algo ha cambiado. Ey, ese ya tú lo ves eso. De que, no, mira, a ver, el delivery. Tú le dices, mira, envía lo que ha comprado como... No. Al niño no. A la calle. Colmado. Y esa era, mira, y esa era la oportunidad que tú tenías para comprarte una cosita que tú querías del colmado. No de lo que sobraba. Yo soy mami, no sobró. Pero tú te comías un helado. O pasar por el frente de la muchachita que te gustaba. Sí, porque tú te dabas tu vueltica. Ahora que usted lo dice, a ustedes le daban, o sea, cuando le enviaban para el colmado, ustedes le decían, y usted le daban la de vuelta, era que si un peso. Un peso, sí, claro. ¿Ustedes se portaban bien en su casa? Sí, a veces. No, entonces yo creo que yo era malo, entonces, porque yo veía que mi mamá me enviaba a comprar una sopita y me daba un billete de 2,000. Y la sopita costaba un peso y yo... Dios mío. Eso era para que me perdiera. No, yo no, día. Para que no hubiera. Para que no estuviera en la casa. Para que buscara otra cosa. Para que te fuera. No, yo era fuerte, señores. Señora, yo era fuerte, niño. Y las formas que teníamos antes de comunicarnos con las demás personas. Sí, hoy en día estamos fácil, como estábamos mencionando. Claro, no, ahora es fácil. WhatsApp. Tenemos Instagram, tiramos DM, una cosa. Sí. Pero ¿cómo era antes? No, antes era diferente, señores, porque antes, como tú mencionaste ahorita, el papelito para tú dejar un mensaje, que una carta. Eso en la escuela. Sí. Eso era, uno se atrevía a firmar un papelito y le ponía así a la muchachita y uno decía, toma. Y ella lo miraba y no lo buscaba ella, revisaba a la amiga, como le estaba diciendo. La amiga, sí. Va a ver qué te dijo él. Que si quiere ser su novia, tú, pues dile que no. Dile que no, dile que no. Pero me gusta, pues no, porque él es muy feo. Es muy feo. No, no va, no va. Y ella te respondía, la amiga era la que te respondía, que dice mi amiga que no. Porque antes uno hablaba con terceros, antes uno tenía palomas mensajeras, que eran los amigos de uno. Ve y dile a fulana que me gusta. Claro. Y iba tu amigo, mira que dice mi amigo que tú le gustas. Y no te respondía, sino que ella enviaba una amiga y la amiga te venía y te decía a ti. Ese era el visto de antes, en las dos palomitas. Así es, el tuyo, claro, el hombre, visto, sí. Y el de la mujer. Otra y no cosa. Se creaba como ese chisme. Como no, no, que... era menos, era menos. Que dije que la mujer era más difícil antes, dije que era más difícil. No, no, ahora es más fácil la mujer. No, pero sí, es más difícil, dice que era más difícil antes. No es que era más difícil, sino de que yo pienso que, yo pienso también de que no es que era más difícil, sino que antes el hombre se esmeraba más. Sí. Era más porque era la más cosa romántica. Era más romántica. Bueno. Antes tú te preocupabas por invitarla al cine, salir, ir, conversar. Claro. Ya no. Ahora no. Ahora no. Una salida al cine son 500. Y barato está ese cine, para que tú sepas. No, yo no hablo del cine. No, hombre. No, de la otra película. Yo no hablo del cine. Está barato como quiera. Está barato. Es lo que viene después. O sea, lo que viene. No, es que parece mentira. O sea, claro. Es otra vaina que ha cambiado también en las generaciones. Que claro. Ya tú quieres hablar con una chamaquita, una muchacha. No todas, ojo, claro, no todas. Pero sí se ha creado una ola como nueva de que hay muchas mujeres que tú para hablar con ella ya tú tienes que darle dinero, tienes que darle algo. Claro, pagarle celular. ¿Por qué? O sea, hay, tú no puedes poner una recarga. Hay, no, el famoso, pero... ¡Lo dudo! Es que, mira, vamos a salir. Es que viene tal cosa, tengo que pagar tal cosa, que no tengo dinero. La más famosa es... Tengo que pagar la universidad. Sí. Mi mamá está enferma. No tengo la renta de mi casa. Son 8,000 pesos que yo le he pagado. Pero primero ella se Págalo queda. Págalo usted solo. Ella se queda un poco pensativa delante de ti. Dique. Y tú, mi amor, ¿y qué tú tienes? Sí, sí. No, nada. Seguro. Sí, pero que te veo como. No.
Problemas. Le digo algo ahora, ustedes saben que tenemos los grupos de WhatsApp, todo el mundo habla por ahí. Antes había que hacer una llamada y uno llamaba al otro, una conferencia. Que hasta se metían cinco gente y todo el mundo hablando. Una conferencia. Y entonces tú te das cuenta que uno se iba cuando ya. ¡Y fulano se fue! Porque tú no lo oyes. Pues se fue. Ese es el que salió del grupo. Y el audio de la llamada subía. Sí, exacto. Ah, sí. Se metían hasta así, porque yo llamaba a él, entonces él llamaba a María. María. Y si tú ya sabías dos teléfonos y tú levantabas uno, si levantaban el otro, tú te dabas cuenta. Te dabas cuenta, porque tú escuchabas. Eso pasaba mucho con la noviecita. De que, ay, mami, espérate, que mami levantó, déjame ver. Quédate ahí. Porque ya uno estaba en otra cosita. Sí, era antes en esos teléfonos cuando uno tenía un delirio con esos teléfonos. ¿Te acuerdas del teléfono de disco? Ah, sí. Si le pones ese teléfono, tú le pones el teléfono a un chamaquito ahora. En mi casa le ponían un candado y yo agarraba. Por la cosita que tranquilo pasó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero eso me recuerdaba el lado donde mi abuela tenía candado los teléfonos. Para que nadie llame, porque eso era yo llamado. Ese era el bloqueo del teléfono. Tú le dices a un muchacho de ahora. Un chamaquito, tú le dices que agarre un teléfono de disco y que llame. Y muchos no saben. No. O sea, tú marcabas ese número. Y el cero era el mejor, porque el cero tú dabas la vuelta. La vuelta entera. Eso era un delirio. Sí. No era fácil. No lo gozaba, mano. Y cuando tú estabas puro. Rapidísimo. No, entonces. Era un poco tedioso. Sí, pero era como decir. Era lo básico, o sea, claro, era, así era la función era que tenía bueno, que hacer. Sí. Ya, no había para dónde agarrar. Ahora, tú le dices, después cuando vinieron los celulares, que era para marcar, para escribir un mensaje, tienes que decir, por ejemplo, ¿cómo? Tú tenías que presionar tres veces una misma tecla. Esperar que el cursor cambie. Entonces tú ibas, escribías, por ejemplo, ¿cómo? Escribías la C en el 2, 1, 2, 3. La O. Sí. Para esperar que cambiara, para poder escribir otra vez, iba, te preparaba un hamburger, regresaba y todavía el teléfono. Y si te equivocaba, para atrás. Para atrás, uno con el mini mensaje. Por ejemplo, en mi caso, yo escribía todos los caracteres del mini mensaje. Todo. Yo escribía, yo los agotaba absolutamente todo. Sin cortar nada. Yo escribía, o sea, espacio, pero ocupaba todos los caracteres, porque yo decía, eso me cuesta dinero. Claro. Si yo voy a enviar un mensaje para más decir, ok. Si son 150, ahora los 150 en un mensaje. Sí, claro, hola, ok, está bien, nos vemos mañana, entonces yo llego, hacemos esto, desde ahí, ok, se me acabó, ok, lo envío. Pero hay gente que te responde y decía, ok, ya. Salían de ti rápido. Se acabó ese dinero. Y otra cosa, qué fácil es ahora ver videos musicales en YouTube. Y cuando uno tenía que descargar esos videos en Ares, que creaban 20 virus. Tú sabes todo. Que a mí me pasó muchas veces en Ares. O bajaba una película. Sí. O tuve buscando una película. O un video musical. Y te salía la canción, pero con un video porno. ¿Cómo se dice? Un video porno, sí. Tú a veces estás buscando un virus de Don Omar. No, y a veces, por ejemplo, esa canción en inglés que uno comenzaba a escuchar, uno escribía de que el nombre, la cosa. Pensando que yo un ejemplo que era como uno creía, pues era un rap que yo buscaba cuando descargaba todo, bajaba una balada de otra cosa y yo digo, mío, pero esto no es lo que yo quería. Y lo peor es que yo esperaba 2 días para eso. Exactamente. Y lo peor es que uno pasaba 2 y 3 días tratando de descargar una canción, porque uno se lo hacía de noche para uno dormir y dejar era de noche. Ahora te digo una cosa, YouTube es una aplicación que de verdad hay que agradecerle. Mucho. Hay que agradecerle. YouTube, señores. Tú no sabes cuántas horas de nuestra vida nosotros hemos desperdiciado viendo YouTube. Son muchas. Series, videos. Sí. ¿Y cuántas mamás ha ayudado YouTube? Que el hijo te dice a las 10 de la noche un domingo, mamá, se me olvidó decirte que mañana tengo que entregar un proyecto. ¿Qué? Y tú ves a la mamá buscando tutoriales cómo hacer la Torre Eiffel con artefactos que tengo en la casa. Señores. Porque hay un tutorial de todo ahorita. Y vemos la realidad ahora de Netflix ante nosotros. Yo no sé si yo me voy a ir se rentaba. Pero yo iba a rentar películas en los casetes. En VHS. Vamos a ver si tú te acuerdas. Oye, esta vaina. Rentar una película para tu verla. Oye, esta vaina. Conectando. Eso es lo que había que hacer. Con una clave robada. Que te daba un amiguito. Que tú la bolsas de 5 a 6, yo de 6 a 7. Ey. Y que nadie llame a tu casa porque se tumbaba la vaina. El internet allá lo no. Eso era mira. Y la gente que tenía internet era rica. Era rico. No, claro. Por eso te digo que había gente que vendían claves. Se robaba una clave y te la vendían por tal hora.
Un saludo a Jorge Lorenzo, que vendía mucho. La gente señores, antes las cosas eran hasta más simples y uno dice, no, la tecnología vino para facilitarnos la vida. Mentira. ¿Cuántos problemas tenemos ahora por las redes sociales? Por ejemplo, les informo, Instagram está pensando en quitar los likes. Sí, porque es que la gente lo que tiene un afán de like. No, no tanto eso. En Estados Unidos, usted imagina la cantidad de muchachos jóvenes que se suicidan porque no le dan like a una de sus fotos. Ahora, te digo una cosa. Estuviera muerto ya. Esta generación que viene ahora, yo digo, es la generación de las personas sensibles. La generación que lo tiene todo y se ofende por todo. Se ofende por todo, por cualquier cosa. Se ofenden por cualquier cosa. No, que el feminismo, no, que el patriarcado, sí. No, que el hambre, no, que el bullying. El bullying siempre existió. Claro, lo que pasa es que ahora lo pone más bonito. El bullying siempre. Antes era la ofensa. En Venezuela decían chalequeo. El chalequeo. Un chalequeo. Que era relajar con alguien. Ajá. ¿Verdad? Pero uno antes era, uno relajaba y uno hacía maldad. Y te pasa que los muchachos de ahora son malos. También antes, un ejemplo. Porque uno no sabía los pitufos ahora, ¿no? No, realmente nosotros subimos con mucha violencia, porque los Power Rangers, Goku, Tommy Jerry, pero entonces, ¿qué pasa? Eran salvajes. Sí. Pero y al final se cogían, Dick. No, o sea, que se cogía a la gente a verlo para otro lado. Claro, lo veían diferente. Lo veían diferente. Y cuando tú dijiste eso, yo pensé en Bulma. No. Sí, pero South Park. Yo siempre lo menciono, pero South Park. ¿Qué estás hablando de South Park? Pero es que South Park fue la primera comiquita que. Sí, pero la primera caricatura que ya era más explícita fue South Park. Pero de resto, las demás caricaturas, uno era más inocente. Uno veía, uno veía simplemente un gato y un ratón dándose golpes. Y no vieron venía que si Goku, que si los caballeros zodiacos, que si esto, que si. Caballero del zodiaco. Entonces, pero ahora, mira. Yo te pongo a que tú veas, por ejemplo, la Warner Brothers, cuando estaba Bugs Bunny, era el programa viejo. O sea, Pato Lucas. Luego, tú te deleitas viendo eso. Pero tú ves ahora las caricaturas que pasan. Tú ves, por ejemplo, Cartoon Network, las caricaturas como desmejoraron totalmente, que son caricaturas que tú dices, esto tiene que ser para un niño especial. Sí, porque son demasiado, o sea, tienen muchos temas oscuros, hacen mucho doble sentido, mucha doble referencia. Pero ahorita no se le puede decir nada a nadie porque cualquiera se ofende, cualquiera dice que eso es está mal, que eso es esto, que eso es aquello. Violencia. Claro. No, pero que también era como el mismo pensar de los niños. Porque, por ejemplo, tú te ibas a la trompa con un muchachito. Sí, sí, era pero normal. Camino a la dirección, usted no, porque vamos a decir tal vaina. Y se coordinaban, se coordinaban. Dije, no, que tú me dijiste tu maldita madre, no diga eso. Dije, yo lo entendí mal, Pero, y ya ahí salían ganando los dos. Pero anteriormente, tú te entrabas a la trompa con uno de tus amiguitos y a las 2 horas lo veíamos. Ahora no. Señores, bajamos a una pausa y volvemos en breve con más contenido aquí en Línea Radio Show. Aplausos.
En Línea Radio Show se habla de farándula, con temas que botan chispas. Cargado. El 2020, no te quedes de mente porque tú sabes que estamos. Ya, Rodolfo. Estamos de regreso. Sale ese cuerpo, Alfa. De una calurosa pausa comercial. Señores, iniciamos botando chispa con el actor Harvey Weinstein, quien enfrenta nuevos cargos por abuso sexual. Bueno, ¿qué? ¿Otra vez? Enfermito. Enfermito el señores, niño. mi pregunta aquí, para que usted lo siga como medio rápido: ¿cuál es la necesidad si una persona súper famosa con dinero? Eddie te dijo ya, está enfermo. No. Está enfermo. Ok, pero tú puedes psicológicamente tratar tu enfermedad. O sea, pero trátese porque tiene todo el dinero del mundo. Amigo, pero es que no hay una peor gente que no se dé cuenta y no acepte. Sí, pero te voy a decir algo. Claro. Eso es. Mira el caso de todos. Porque tú eres adulto y tienes que saber qué está bien y qué está mal. Lo que pasa es que hay que ver. ¿Qué sucede? Muchas veces esos artistas famosos se ven involucrados en temas nada más para sacarle cuarto. Sí, también. Nada más para sacarle cuarto porque. Sonido. Una mujer que viene y lo saludó. Mira, hay actores que lo han demandado porque una mujer le pidió una foto y él la tomó por la cintura y después ella alegó que él la tocó. La tocó. Y entonces eso es lo que, y le dio deo. Eso es lo que pasa. O sea, Rodolfo. La mano. Rodolfo, tú y yo hablamos de tu lenguaje en este 2020. Ah, verdad, eso va a cambiar ya. Sí, 2021. Esa es tu meta. Para el año que viene. Entonces, hay que ver bien qué es lo que pasa ahí. Porque eso pasa. Por ejemplo, ahorita mismo. Ahorita cualquier mujer, ella misma va y dice aquí. Yo la intenté tocar. Sí. Y a mí primero llega, me dan galleta. Me meten en jaina. Sí. Y a los tres meses empiezan a investigar. Entonces, si ella dice que es mentira, que eso es mentira. Lo que pasa es que tú antes le podías decir un piropo a una mujer. Ahora es una ofensa. Sí, pero ahí voy también. Antes tú dices, cuenta curva. Las mujeres cogen y dicen. No, de que cogen, claro. Tú le das un piropo a una mujer, ¿verdad? Ajá. Y dicen, no, usted es muy fresco, que sí de cosas, pero andan en una blusita enseñando la nana, le ven los pantalones. Lo pesó, señores. ¿Cómo así? ¿Con quién tú te juntas? No. Pero que yo digo una cosa. Tampoco debería influir. O sea, lo que pasa es que también depende del piropo que tú le tires. Porque ella se puede vestir como ella quiera. Allá ella. ¿Ya? Claro. Sí, pero tú le estás dando un piropo de acuerdo a lo que tú estás viendo. Porque si van a asimilando. Exacto. No, pero vamos a atacar. Es que tú mandas un mensaje, olvídate. Tú mandas un mensaje. Vamos a seguir votando chispas, sí, señores. Es una buena noticia y un aplauso para. A mí me gusta esta noticia, es porque Netflix. Claro, anuncia que viene la segunda temporada de la serie de Luis Miguel. ¿Cómo? A mí que me encantó esta serie. No, un aplauso primera. Para la serie de Luis Miguel. Que no, viene. No he visto la primera. Ah, pues vea la que está. Ahora tengo una duda. La misma de H. Ey, tu pregunta, chaval. Yo tengo una duda. Saltean todas las mujeres que. De esa es la buena pregunta. Porque ahora es que él llega en el momento de que se da a todas las famosas. Sí. Ay, tú sabes que lo que para que. ¿Y tú crees que la de ¿Tú crees que la saquen? Supuestamente está Lía. Sí. ¿Tú crees que la saquen? Y lo grande caso, a ver si sale. ¿Por qué es que la deja hablando con los Pablo Elú, esa mujer? Sí. Porque la deja loca. Es lo que el tipo tiene. Sí, que sí es grande el corazón que él siempre demuestra. Ahora. ¿O qué? ¿Quién será el actor que lo era de grande? ¿Que lo qué? Que lo era de adulto ya. Eso es la incógnita. Lo puedo decir. Hay una transformación que se la hace muy buena al actor y es el mismo que hace cuando él está más jovencito todavía y ya luego cuando él tiene la canción. ¿Es lo que siente México? Eso mismo. Señores. No, porque por ahí. Yo vi el tráiler y es el mismo actor que hace un buen trabajo. Incluso se dijo que se iba a cambiar eso. Diego Bernabé. Sí, ese mismo. Yo lo veo bien. Amigo de nosotros, un saludo para él. Así que, señores, a esperar esta serie con ansias. Yo también la espero. Seguimos botando chispa. ¿Qué hay más por ahí? Señores, yo dije que yo. Cuando vi esta noticia, claro. No la podía creer. ¿Por qué? Y María que cree todo. Y eso no lo creyó. Yo no lo podía. Exacto, sí. Qué ilusa. Resulta. Y sucede. Y acontece. Y acá. Que el príncipe. Del rap de Belén. No. El príncipe Vargas. El príncipe Enríquez y su esposa Megan, la famosa actriz de Hollywood, antes de irse a la realeza.
renuncian a sus funciones. ¿Qué? ¿Pero de por primer qué? Rango en la familia, no, para mudarse a Estados Unidos con su mujer y ser independiente. Ahora sí se va a morir la vieja. Ahora sí se va a morir la vieja. Sí. Con su mujer. Bueno, ellos dicen que no van a dejar de apoyar a la abuelita que tiene un pacto, yo no sé con quién, que no se termina por de amor. Morir. Sí, por amor. Eso por amor. Esa es la reina que más ha durado. Exacto. Ha durado, o sea, casi 100 años. Entonces, esa reina ha visto como 4 guerras mundiales, ¿no? Y no se termina a morir. Pero realmente ahí podemos ver el poder del amor, diría yo. Porque cuando ella se introdujo a esta familia, hubo un rechazo debido a que es una actriz conocida. Y que no es de la realeza. No es de la realeza y tenía conductas propiamente americanas que no son aceptadas allá. Entonces ahora se trae al príncipe bello y hermoso para América. Vamos a ver en qué termina todo esto. Si no le dan en falta a la doña. Esa va a ser la creadora de la próxima guerra mundial. Sí, es verdad. Sí, oye, la noticia más importante de esta semana. ¿Cuál? ¡Dios mío! Para que tú veas cómo que está. Entonces, de nuevo, ¿cuál? Tú el mundo, ¿cuál? Señores, si no estás sentado, siéntese. Si está parado, acuérdese. Para que tú veas cómo que estamos en este país. ¿Cómo? Vamos a ver. Señor, una noticia importante. Una noticia importante para el país. De aquí depende el 2020 de nosotros. De aquí depende el 2020 de República Dominicana. Sí, sí, sí. Tire la colega. Señores. Vamos a ver, prepara. Le dieron visa a Mel Alcántara. ¡No! Esta noticia vieja. Oye, qué maldita noticia. No, esta noticia del aire. Me llamaron loco cuando. No. Chamo, llévate a él. Esta noticia es vieja porque esto fue el año pasado que le dieron visa. No, muchacho. No, ahora, no, chamo, llévate. Fue ahora. Pero que eso no es noticia que le den visa a alguien para la prensa y nada. Parece que se le habían negado. ¿Cualquiera tiene visa? ¿Cualquiera tiene visa? Bueno, yo. ¿Cualquiera tiene visa? Bueno, yo. No, tenemos. Para que tú veas lo bueno que tengo contigo. No, tenemos para Estados Unidos. No la han negado dos veces. Por eso, tú sabes cuál es el consuelo de nosotros, lo que no tenemos visa. ¿Cuál? Colombia. Por eso me voy ya la semana que viene. Por eso te tiene el vuelo comprado. ¿Y para dónde voy? Señora, vamos a pasar inmediato. Estados Unidos está peligroso. Yo tengo una noticia que va a tumbar esa. Cuidado. ¿Sabes que Chedi está denunciando que la tienen cueleando en Australia? ¿Qué? ¿Pero Chedi la mamá del humor? Sí, porque hay una página para adultos que tiene la foto de ella. Pero ¿será verdad que Chedi ha hecho un contrato con esa gente o fue aquí la página? Chon. ¿O fue la página que lo puso? La página agarró la foto de ella. Sí, pero buenísimo. Mari, sexy Latin girl. Sí, sí. ¡Wow! ¡Vamos a entrar! Espérate, buenísimo. Pero ella puede demandar esa página. Claro que lo va a hacer. Puede demandar esa página. La puede demandar. Y si ella tiene un contrato con esa página, la página No creo que tenga un contrato. Exacto. Yo no creo que ella tenga un contrato. Yo también tengo una noticia. Cualquiera. No puede ser. Para Rodolfo. Yo también tengo una noticia de este 2020. Dime. Vamos a ver, prepare. Es doble de tambores. Boom, boom. Viene noticia. Se declaró. Este 2020. Ajá. Cuidado. Sí. 22 de enero. Sí. ¿Qué? Es la cita. ¿Cómo? Para mi show Las 50 sombras de Grey, así que no se lo pueden perder. Un stand-up comedy basado en la película Las 50 sombras de Grey. De cómo hubiese sido la película si el personaje, en vez de ser Anastasia, hubiese sido una persona gay. Anastasia. ¿Qué? Hubiese sido un plumífero. Anastasio. Sí. Así solo un plumífero de ahí. Así que, aclaro aquí. No es en ningún momento de ofensivo. No. Para nada, señores. Porque se van a reír pila con las ocurrencias de un personaje que yo tengo que se llama La Wiwi. La Wiwi, que es un personaje bastante extrovertido. Él es y dice lo que en público cualquiera quería o pudiera decir, pero no lo dice. No lo dice. Entonces, la Wiwi no tiene filtro para decir nada, así que se lo recomiendo, señoras y señores, este 22 de enero a las 8:30. En el Comedy. En el Comedy Club, Plaza Bolera Primer Nivel, y pueden adquirir sus boletas a través de tix.do. Y lo mejor y barato. 500 pesos. Así que ya lo saben, vaya con su esposa, su amante, con su amiga, con un tío. Es más, si lleva a su esposa, son 500. Si lleva al amante, son 250. ¿Cómo? Si lleva al amante del amante, sí, es nada. Y si lleva la 3, es gratis.
Bien. Tan guapo, tan guapo. ¿Y si se declaran ahí los gays? ¿Y si se declaran? No, no importa. Bienvenido. Es que no, no importa si se declaran bien. Eso es un espacio para que ustedes. Yo tengo que ser gay, para ir para allá. No, jamás. Jamás. Al contrario, tú sabes que mucha gente cuando escucha el término las 50 sombras de gay, piensa que el stand-up comedy es para gente gay. Y eso no es así. El stand-up comedy. El stand-up comedy. No, no, el stand-up comedy, el mío. El mío, mi stand-up comedy es para gente gay. Por el nombre. No es así. Pero no es así. Jamás. Mi stand-up comedy es para gente heterosexual. Bien. Para gente heterosexual. ¿Por qué? Porque dentro del stand-up comedy, cuando yo escribí este monólogo para acá, para la República Dominicana, yo me basé también en hacerlo de manera educativa, enseñándole a la gente ciertos términos o ciertas de forma jocosa, por ejemplo, de forma educativa. Por ejemplo, una de las dudas que yo aclaro es que mucha gente cree que el pájaro nace o se hace. Yo aclaro esos términos según la experiencia que yo y según el estudio del estudio de campo que yo hice. Vi una entrevista que te di en duro a ti con eso. No. Para nada. Gajes del oficio, gajes del oficio. Para nada. Claro que sí. A mí no me dieron duro con bien. Eso. Cada quien tiene su forma de pensar. Y pasa que quizá mientras yo la veía la entrevista dije, pero es la forma de pensar de claro, cada quien. Claro, no, lo que pasa es que mira, ¿qué sucede? Mira, pregúntale si tienes amigos gay, que eso sí debe tener, claro, muchísimo. Y muchos. Pregúntale si ellos la persona de esa entrevista me dijo que la persona que es gay es por conducta, o sea, porque vio algo que los padres hacen aprendida. Mira, yo soy artista, soy actor, bailarín profesional de más de 10 años, cantante. He participado en infinidad de cosas del medio artístico. Mi papá también lo hace. Mi papá es cantante, imitador de voces. Mi papá se disfrazaba de cada personaje para cantar. De mujer. Y muchas veces mi papá estaba yo con mis amigos del bachillerato. Ese es mi papá y tu papá con una falda y pintura. Sí. Ni siquiera eso. A las reuniones de mi papá salía bien macho. Y se le ponía a gritar a mi mamá: ¡Endrina! ¿Dónde está mi pintalabio? A Vanessa, mi hermana, a ti y a Vanessa, que no me toquen mi maquillaje. Ay, mi porque es mío, yo le compré el de ustedes. Y yo así. Y mis amigos. Súper bien. Y yo como que. Ay, ay, ay. Nah, tranquilo, no ha pasado nada. Entonces, si yo te digo a ti, ¿verdad? Y yo te digo, yo no soy gay. Entonces no me vas a decir tú a mí que porque pues, mi papá hacía eso y yo porque yo no lo aprendí. Si supuestamente es una conducta aprendida, ¿por qué yo no la aprendí? Entonces, eso es mentira, es simplemente la persona que es gay, nace siendo gay. Bueno, así ya ustedes saben, señores, esto no se lo pueden perder, ¿eh? Ahora sí. Este show en Comedy Club, vayan para allá. Hay gente que no se va a arrepentir. Hay gente que es encerrada. Sí. Entonces, si tienen este mensaje para ti, escúchame. Yo sé que estás allí escuchándome. Sí. Yo sé que tienes miedo. Ay. Yo sé que te da miedo el que pensar. Esto es para ti. Para ti, que tú que estás escondido en esa tiniebla. Si tienes miedo de salir a la luz, ¡ay! Ve a mi show. Y salga. Y ese día nos apoyaremos entre todas las que están ahí. Y sal de Narnia. O sea, sal de ese closet. Sé libre. ¡Ay, sé feliz, ay, ay, sé ay, 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 ay! Las 50 sombras de Grey, señoras y señores. Vamos ahora a una cosita por ahí tecnológica. Después de esta pequeña pausa. ¡Marica Yoyo! Tírame el mismo ya. ¡Marica Yoyo! ¡Marica Yoyo! ¡Marica Yoyo! En alemán. ¿Te das cuenta de lo más reciente del mundo? Es la misma. Presentamos. En línea Radio Show, te das cuenta de lo más reciente del mundo tecnológico. Presentamos Tecnología en Línea. Vamos ahora. ¡Eso! Seguimos aquí en línea Radio Show y no podemos dejar de dar un poquito de noticias tecnológicas, ya que la tecnología, pues arrancando el año, viene con fuerza, porque una feria buenísima de Samsung, se dieron buenas noticias, señores. Yo tengo una noticia que me gusta mucho y es que
hablando de la pluma y eso, a volar, señores. Hyundai está desarrollando el primer vehículo aéreo personal de Uber. Esto es un vehículo aéreo de movilidad urbana. Esto se presenta con la preocupación que tenemos de tantos tapones y tantas cosas. ¿Que de aquí a Santiago en helicóptero? ¿Cómo es? ¿De aquí a Santiago en helicóptero? Sí. No, una cosa bonita, porque no es como helicóptero, tipo avioneta, bien bonito, bien chulo, señores. Así que ya lo saben. Esto es para el 2020, del 7 al 10 de enero, que ustedes saben que dijimos que se está celebrando la feria. Y aquí se dio a conocer el concepto del vehículo aéreo personal desarrollado conjuntamente con la gente de Uber, diseñado para acomodar a 5 personas. O sea que pueden ir 5, que lo bueno que se puede dividir el pago entre 5. Sale bien, sale barato, bueno, y se van por los aires, señores. Así que Hyundai y Uber están tratando de que pronto salga al aire, a volar por la ciudad, el Hyundai Uber por los aires. Así que ya lo saben, esto es una buena noticia de la tecnología. Así que para los tapones, esta capital que está tan difícil cada día, que yo a veces digo, no voy a dejar el carro y me voy en motor, ahora voy a ir por avión. ¿Cómo? Sí, señor. ¿Cómo en qué tiempo estará eso por aquí? Bueno. Más cerca de lo que tú crees. No, eso no es el problema. El problema es cuánto costará el viaje. Gracias, chao. Sí, porque eso no es para raneo, eso es para gente con poder. Sí, pero sí que en la torre claro. No hay poco poder. Eso no es para gente. Oye, eso no es para gente que usa Indriver ni nada de eso. Eso es Uber, que quede claro. Uber. ¿Qué tal si por teléfono no? Aero Uber. Uber, ya lo sabes. Ajá, entonces tú vas por ahí por el bar. Señor, me deja ahí, vente a ser colmado. Claro. Otra información, Daniel. Señores, y es que Samsung presenta un televisor que gira al producir los videos. ¿Cómo? O sea, si usted está viendo un video, puede girar el televisor y el video también va como el teléfono, vertical, horizontal, exactamente, de espalda, de frente. Yo pensé era que si el video que rodaba la imagen. No, chavo, pero por Dios, chavo. Ahora mi pregunta es, ¿quién va a agarrar el televisor y se va a poner a hacer así? Siempre hay que buscar uno para llevar eso. A la hora de acomodarlo, está bien, porque tú lo pones como quieras. Esa es parte de la tecnología, señora, que estamos avanzando. Claro, estamos avanzando. Vamos creciendo. Sí, todavía más. Sí, también, ¿tú sabes qué pasa mucho? Que muchas veces tú estás viendo televisión, estás acostado a un mueble, una cama. Incómodo. Y tú te da como un tortículo. Sí, pero el problema no es que giras tú y giras la pantalla. El problema es que tienes que pararte y doblar el televisor. Sí, pero para tu comodidad tú lo puedes girar o ponerlo así. O sea, de manera como tú dices. ¿Cómo te acomodes? Sí, no tienen que agarrar. Ahora, lo que yo pienso que tienen que hacer es. Y un taladro. Exactamente. Uno en el control lo pone. Gira. Me imagino que debe tener su controlcito. Debe tenerlo. Seguro lo tiene. Eso debe ser lo más lógico. Cuando tú lo compres, Rodolfo. Y seguro también debe costar. Y seguro también debe costar 5. Vamos a ver si lo puedo lograr de aquí a 2 años. Al 22. Señora, vamos a pasar a los deportes, tema que ese Danilo no quería tocar. ¿Cómo está el diseño? De una manera rápida. Show, también somos deportes. Este es nuestro segmento Deportes en Línea. Deportes en Línea. Me siento un poco triste en los ¿Pero deportes. ¿Por qué? Sí, porque ustedes saben que yo soy aguilucho. Ay, sí, las alas. Ay, sí. Y las águilas. Te cortaron las alas. Estamos feos. Pero el Licey se encuentra en la primera posición. ¡Eso! ¡Licey campeón! Con 7 ganados y 4 perdidos. Repítelo. Empate con los Toros del Este, que también está 7-4. Felicidades para los Toros, nos vemos en la final. Y las Águilas, 4 perdidos y 7 ganados. Empate con el Escogido. ¡Qué pena, de verdad! En el día de hoy tenemos que están jugando los Tigres del Licey versus los Leones del Escogido. Y ese juego en el tercer inning está 1-1. Ahora mismo en el Estadio Quisqueya. Y tenemos que en el Estadio Cibao están jugando las Águilas contra los Toros, que están ganando 1-0 en el segundo inning. ¡Sabroso! Muy bien, bueno, señores. Sí, en el primer lugar. Claro, lo importante es que seguimos en el primer lugar y que ya ustedes saben las posiciones, cómo está todo, a ir al play, que todavía nos quedan unos días, y que pero un año, ya tú sabes. Señores, para ir cerrando, queremos que nuevamente, William, un aplauso, señor. Ustedes ya han visto el programa completo, a nuestro invitado, ya ustedes lo conocen, ya saben de su show, pero vamos a hacer una pequeña, ¿verdad? Conocer un poco más de él, qué tiempo tiene aquí ya en nuestro país, qué le ha parecido aquí el sistema del humor. Y todas las presentaciones que ha hecho. Hermano, cuénteme todo. Bueno, mira, yo tengo ya casi 4 años aquí en este país. Yo llegué en el 2016. El humor aquí va. El stand-up comedy, como tal, ese género,
se está empezando a fortalecer más ahora, sí, en estos años. Gracias a la gente del Comedy Club, que tiene un establecimiento que es única y dirigido a la comedia. Entonces, pero todavía falta que se avance, sí, que claro, se crezca. Pero de verdad que el país me encanta, o sea, República Dominicana me fascina. O sea, yo he tenido oportunidad de ir a otros países del mundo, sí, y créanme que no hay ninguno como este país. Bueno. O sea, por mi madre santa, miren, Santo Domingo es está cruzando los dedos, señor. Santo Domingo, cuidado, es mi ciudad. Mejor ni por María. Mira, no, Santo, no. Santo Domingo es mi ciudad, Maracaibo, pero sí, más pequeña. Más pequeño. O sea, ya, pero de resto como en casa. ¿Cómo? Loco. Maracaibo, pero más pequeño. Santo Domingo es Maracaibo, más pequeño. Yo sabía que algo bueno tú tenías. De allá también. El chavo de Caracas, pero mi sangre es Ah, bueno. El chavo está interactuando mucho, porque él se siente. Cuando voy a Maracaibo, yo camino al puente, veo una gente muy grande. No, es que exactamente cuando voy a Maracaibo, empiezo a pasar el puente. Eso es una cuestión, porque el maracucho es como el cibaeño de aquí. Sí, que el maracucho, sí, tú le preguntas, ¿dónde tú eres? De Maracaibo. Él no dice Venezuela, él dice, sí, de Maracaibo. Exacto. Igual que si va a preguntar, yo soy de Isibao. Sí, sí, sí. Aquí la gente me dice, ¿dónde tú eres? Y yo, de Isibao. De Isibao. Oh, pero tú tienes pinta de chamo. Sí, pero yo soy de aquí, ¿eh? Ah. ¿Y qué tiempo? No, papá, yo tengo aquí pila, aquí viviendo en la capital. Es que tú vas a hablar, ¿eh? Pila, ¿qué tiempo viviendo aquí en la capital? Tú te oh, pero... Chompo, tú tienes pinta de chamo. Oh, pero yo no puedo ser rubio, ¿eh? ¿Qué fue? Está aquí bueno, también hay rubio. Sí, ¿qué? Es verdad. No, es chofer, verdad. Me da cuando tú dices. Pero te engaña cualquiera. Sí. Bueno, y mi show yo hablo full dominicano. Yo no hablo venezolano. Entonces, yo hablo full dominicano. Con el tema del stand-up, vemos que, bueno, teníamos un concurso aquí en el país de Dominican Good Talent, sí, donde participaron algunos. Sí. Miguel, creo. Sí, Miguel de la Cruz, gran amigo mío. Okay. Yo tengo un show con Miguel. Ok. Se llama Ilegal Yo. Donde hablamos de lo. A ese monólogo y Miguel. No, monólogos, sí, Miguel, ajá. Sí, 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 yo tengo un show con él que se llama Ilegal Yo, donde hablamos de los ilegales venezolanos, los ilegales haitianos. Ay. ¿Cómo ve el dominicano al haitiano y cómo ve el dominicano, sí, al venezolano? Está bueno. Que a pesar de ser ilegales, los dos los venden. Sí, sí, totalmente, totalmente. Entonces, y más nosotros. Ya tipo, lo sabes. Es un tipo de humor que está creciendo muchísimo. Sí, claro. Cada día vemos que Juan Carlos Pichardo también estaba apoyando muchísimo lo que son los stand-up comedy y otros más. Y vemos que está creciendo. Sí. O sea, es interesantísimo lo que está pasando con el stand-up. Esa forma diferente, sí, no, del humor que las personas lo están viendo. No, ahora. Y también es una manera sana de tú entretenerte. Yo he ido a algunas funciones. Y en verdad es súper chulo porque tú te relajas, tú te ríes. Sí, sí, sí. Las payasadas realistas. Te olvida. Sí, porque fíjate, el stand-up comedy. No tenemos la cultura. Ejemplo, el stand-up comedy, a diferencia del humor de televisión, sí, ¿verdad? Es que el stand-up comedy trata de mucho. Por ejemplo, yo en mi caso particular, yo toco, y eso creo que también lo hacen muchos de los muchachos, tocamos temas reales. ¿Por qué? Porque eso es una de las bases fundamentales para hacer un monólogo. Por ejemplo, yo hablo de las 50 sombras de gay, pero yo también incluyo cosas que te pueden pasar a ti, o cosas que le pasaron a alguien cercano a ti. Entonces, de eso se trata básicamente un stand-up comedy, que tú agarres un tema genérico y lo divides en subramas. Por ejemplo, el gimnasio. Vamos a hablar del gimnasio. Ok, pero el gimnasio que tiene, tiene al chul, al fuertecito. Ese, tiene, al gordito que no rebaja. Tiene al gordito que va y él ha rebajado 14 gramos en 3 meses. Sí, sí. Sí, porque él va para el gimnasio hasta una hora y después va y se come 3 empanadas, 2 kipe, 5 yaniqueque. La operada que se la hizo. La operada, sí, que ya se hizo lipo, se, sí, hizo nalga, sí, se hizo seno, se, ay, hizo todo. Entonces te tocó una foto en el gimnasio y te dice, un día más, lo lograrás. Sí. Gracias al esfuerzo y a la perseverancia. Y gracias al doctor que te hizo toda la completa. Porque según ella, disciplina va a seguir. Sí, claro, la disciplina para ahorrar los cuartos. Alcanzando metas. Sí, exactamente, sí. Las metas, exactamente, alcanzando metas, pero... Lamentablemente, si tú no tienes los cuartos para operarte, entonces tú tienes que bajar. Entonces, el gimnasio, entonces tú ahí partes para crear un stand-up. Entonces, tratas de hacer lo mejor del stand-up comedy que tú puedes hacer, que la gente se identifique y que la gente sienta que, por ejemplo, mis shows son muy interactivos. En el show de las 50 sombras la gente participa, la gente baila, la gente canta, la gente forma parte del espectáculo. Porque tú no simplemente vas y a ver a alguien sentado, no. O sea, tiene que haber, para hacer stand-up comedy,
Yo pienso que se nace con eso. ¿Por qué? Porque la rama del humor es una de las más difíciles en cuanto a la rama de actoral. ¿Por qué? Porque llorar te puede hacer cualquiera, pero hacer reír de verdad, no cualquiera, porque no es lo mismo ser gracioso que caer en gracia. Es una realidad. Entonces, ya para finalizar, invita a todo ese público nuevamente a tu show, a que te sigan en las redes sociales, ¿sabes? Y todo lo que hay por ahí. Este 22 de enero los espero en el Comedy Club a las 8:30 de la noche. Yo sé que van a llegar a las 9. Dominicano. 8:30 de la noche, para que lleguen a las 9. Sí, sí. Ya el conoce. Ya ustedes saben cómo es la vuelta. Y disfruten de este magnífico show, Las 50 Sombras de Gay, a través de tix.do. Pueden comprar sus boletas. $500 por persona. ¿Qué pasó, Eddie? Ese pato está cerca de la laguna. Ay, Y pueden seguirme en mis redes sociales como @LendryWilliams para que vean todos los monólogos que tengo. Tengo alrededor de 3 monólogos. Tengo uno que se llama Tabloquea, que habla precisamente lo que estamos aquí. Y nadie te ha preguntado, ¿monólogo solo? ¿Cómo? No te han preguntado, ¿es que monólogo solo? Sí. ¿Tú haces monólogo solo? Sí. ¿Tú haces monólogo solo? No, tú haces estando solo. Sí, por favor. Sí, bueno, porque si te preguntan, ¿tú haces monólogo solo? Tú miras como que... Ok. Eso es como la gente que está embarazada. ¿Estás embarazada? No. Que me comí un niño. Estoy gorda, estoy gorda. O te cortaste el pelo y te cortaste el pelo. No, me creció la cabeza. Ay, ay, ay. Bueno, señor, un aplauso de verdad que sí para nuestro invitado, Lendry Williams, que estuvo con nosotros, un chico muy talentoso, que de verdad, qué bueno que se siente bien en nuestro país, sí, y que siga creciendo este arte del stand-up, y que la gente también salga del turmador, salga de la discoteca y haga otras cosas. Rodolfo, deja de beber tanto. No hay más este año. Nada más fue una vez, bro. Ahora ves más. Vamos al coro. Hasta el próximo miércoles. Esto fue el desorden organizado en línea Radio Show.